life's calling, but it's hard because I'm falling, 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 falling. Oh, life's calling. Hola gamers, sean bienvenidos nuevamente al canal y a un nuevo video. Hoy les traigo el especial 8000 suscriptores parte 2. Ya somos más de 8100 suscriptores y yo sé, bueno, no importa, el chiste es que es el especial 8000 suscriptores, ¿no? Así que empecemos. La temática de este especial no fue, por así decir, el detrás de cámaras de Gamer 03, sino fue más bien preguntas y respuestas, ¿ok? Entonces me hacían sus preguntas en los comentarios y yo las respondía. Un día antes de que haga este video ya se había cerrado la para poder preguntas. Entonces, si tú ibas a los comentarios de ese video, dice, los comentarios no están disponibles. Sí, porque ya no pueden comentar más, porque aunque comenten ya no iban a salir sus comentarios. Pero bueno, ahora sí comencemos con la primera pregunta. La primera pregunta nos la hace Jorge Romero. Dice, ¿pensabas llegar a esta cantidad de subs? Mira, si me lo dices antes, hace como 2 años, llegaba a pensar a esta cantidad de subs. Pues no, obviamente. Pero ya que estaba cerca dije, nah, sí llegamos, ¿no? Pero antes, no pensaba llegar a esta cantidad ni de broma, Después nos pone otra pregunta, dice, ¿piensas que puedes llegar al 1000000 o más? Eso sí, lo veo muy difícil, la verdad. Muy difícil, pero no imposible. Ahí está, ahí te lo dejo. ¿Pienso? No lo sé. Lo pienso, no lo sé. ¿Cuántas victorias llevas en Fortnite? Sin contar el 5450. Bueno, eso es privado, ¿eh? Eso yo no lo puedo mostrar. Hablando del 50 contra 50, yo creo que una victoria llevaría ya en total como unas 100 o 200 victorias. Porque de verdad juego demasiado a Fortnite en el 50 contra 50. Pero bueno, gracias Jorge Romero por tus preguntas. Pasamos con la siguiente. La siguiente pregunta es de Omega Yael. Dice, ¿quién es tu mejor amigo? ¿Yo o The Wolf? Mira, o sea, no hay mejor amigo, o sea, no es de comparar ni nada. O sea, los dos son mis mejores amigos y ya está, ¿no? O sea, no puedo decir más. O sea, ninguno es mejor que otro. Ajá. Bueno, gracias, Omega Yael, por tu pregunta. Vamos con la siguiente de BI045. BI045 nos dice, ¿tienes alguna enfermedad? Por ejemplo, cáncer o síndrome o tic, etcétera. No, afortunadamente no tengo nada de eso. No tengo nada. Qué bueno, ¿no? ¿Y ya entraste a la escuela? Yo sí. Tú no, bueno, este día que hiciste este comentario tal vez no, pero tal vez ahora ya sí, ¿no? Pero bueno, gracias por tu pregunta, BI045. Vamos con la siguiente de Agustín Torres. La pregunta, bueno, son 3 preguntas. Dice, ¿cuántos años tienes? Bueno, eso es también clasificado. Eso no se puede decir a nadie, ¿eh? Nada. Dice, la otra pregunta dice, ¿de dónde eres? Bueno, yo soy de México. Para ser específicos, de la Ciudad de México. En el mero centro de la Ciudad de México. ¿Qué haces cuando no haces videos? Cuando no haces videos, o sea, ¿te refieres a qué? Si te refieres a que, por ejemplo, cuando no estoy grabando, no estoy editando, no estoy nada, pues básicamente me pongo a jugar Fortnite, así nomás, con suscriptores, así nada más, por jugar, o sea, no por querer grabar ni nada, nada más por jugar y hacer kills y ya.
que ganar, ¿no? Hacer 15 nada más, voy a eso. Después, pues, lo que cualquier persona normal hace, se despierta, come, ve un poco videos en YouTube, televisión no veo, tele no veo. Lo único que veo son videos en YouTube, porque la tele es que de verdad me aburre muchísimo. No me gusta la programación de la televisión, por lo menos en México, la televisión abierta. Y ya básicamente, veo videos, pues hago otra cosa, me duermo, vuelvo a despertarme, y el día siguiente ahora sí grabo. Pero cuando no hago videos, pues hago eso, comer, lo que hace cualquier persona normal, jugar Fortnite y GTA V, nada más. Bueno, gracias Agustín Torres por tu pregunta. Vamos con la siguiente de los niños de la migra. Sí. ¿Cuándo mostrarás tu rostro? Bien. Por ahora, ya sé que había dicho que a los 10.000 suscriptores. Pero por ahora yo creo que a los 10.000 suscriptores no se va a poder. Tiene que ser una cantidad grande, una cantidad que de verdad merezca la pena. 10.000 suscriptores es muy poco, la verdad. Bueno, gracias por tu pregunta. Pasamos con la siguiente. La siguiente pregunta es de BrianTodos677 y nos dice: ¿tienes horario fijo para subir videos? No, la verdad es que no. Los subo cuando se terminan de subir. O sea, yo procuro empezar a subirlos a la misma hora. Por ejemplo, ahorita, de hecho, cuando estoy haciendo este video, se está subiendo uno. Estos son las 2:52. Entonces, siempre los procuro subir a la misma hora, pero se terminan de subir a diferentes horas. Porque unos videos pesan más que otros, entonces tardan más tiempo en subirse. Pero siempre procuro subirlos a la misma hora, pero no es que tenga un horario fijo. ¿Tienes 2 días que subiré videos? No tengo días fijos para subir videos. Exactamente no. Acuérdense que yo me he dicho... un día sí subo videos, otros 2 días no, y otros sí habíamos quedado nosotros, como suscriptores y yo, ¿no? Así que bueno, gracias BrianTodos677 por tu pregunta y por tu comentario y por participar en este especial. Vamos con la siguiente pregunta de Jaime Manuel, que dice: ¿cuándo voy a mostrar mi rostro? Eso sí, no lo voy a decir. A ver, sí, porque no quiero prometerles: ¡oh, voy a mostrar la cara a los 50.000! Y luego no va a ser cierto, así que mejor... No sé. Bueno, gracias, Jaime, por tu pregunta. Vamos con la pregunta de Duos, que dice: ¿en qué grado vas? Mira, solamente te voy a decir primero. Ahora tú, te toca adivinar de qué. Gracias por tu pregunta. Vamos con la pregunta de El Tío. Dice: oye, ¿has pensado jugar Dark Souls? No, la verdad es que no. ¿Podrías sacar clips interesantes? Bueno, sí. Y dice: nunca muestres tu rostro. Eso sí, no lo sé tampoco. No sé si nunca lo voy a mostrar o más adelante, la verdad. Gracias por tu pregunta. Vamos con la siguiente de Puppet Gamer PvP, que dice: ¿jugarás Roblox? Mira, te voy a decir la verdad, o sea, no estoy ofendiendo a los que les gusta jugar Roblox ni nada. La verdad es que Roblox no me llama la atención, entonces no creo jugarlo. Si lo jugaría, nada más sería por ver que a los que le entretiene, por qué les entretiene. Pero normalmente así no me gustaría jugarlo porque no me atrae, la verdad. Bueno, gracias, crack. Puppet Gamer, vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la pregunta de Pixel TV. Dice: ¿cuál es tu suscriptor favorito que comenta más y que te cae bien? Mira, la verdad es que no hay suscriptores favoritos, ni mucho menos. O sea, todos los que me apoyan, pues muchísimas gracias por apoyarme, ¿no? Y seguir aquí, continuando aquí, creciendo y creciendo. Pero no es que tenga favoritos, porque, o sea, no puedo tener un suscriptor favorito. Digo: ah, tú eres mi suscriptor favorito. Y los demás se ofenderían. Dices: ¿por qué él es favorito si yo comento más y yo todo esto? Entonces, no puedo tener suscriptores favoritos. Que me cae bien, pues todos los que comentan, todos los que les dan like, me caen bien. Porque me apoyan, ¿no? Que si me gusta tu canal, sí me gusta. ¿Cuál es tu youtuber favorito? Mira, youtuber como tal no es, pero últimamente he estado viendo un canal. Se llama LJ Studios Fortnite, algo así.
que hace cortometrajes y películas en Fortnite, y la verdad es que están muy interesantes y me gustan mucho, la verdad. Y bueno, gracias Pixel TV por tu pregunta. Vamos con la pregunta de Brian Peralbo. Dice, ¿de qué país eres? Ya lo contesté, soy de México. Jaime Manuel nos vuelve a preguntar, dice, ¿quién te cae mejor? Jaime o los haters. Los haters. Ah, es cierto, no. ¿Te imaginas que me caigan mejor los haters? Nah, no es cierto. Vamos con Paulo Mano, dice, ¿ahí es un video con suscriptores jugando a ser hackers? No, la verdad es que no. Bueno, y tenemos la pregunta de Daniel de la Torre, y como pueden ver ahí dice, hace 2 minutos, o sea, justamente cuando yo estaba capturando las preguntas, comentó ahí, estaba yo capturando las preguntas y estaba a punto de cerrar los comentarios, y entró justo su pregunta, sus dos preguntas, así que vamos con sus dos preguntas. Dije muchas veces dos preguntas, pero bueno. Daniel de la Torre nos dice, ¿cuándo volverán los retos en GTA V? La verdad es que no sé si retomaré esa serie, porque toma demasiado tiempo y no lo tengo. Así, no tengo mucho tiempo. Entonces, no sé. Y dice también, ¿cuándo acabará las series de autos de caídas de autos desde la montaña? Esto yo ya lo había respondido anteriormente, hace en el preguntas y respuestas, creo que del especial 1000 suscriptores. Dije, no lo voy a terminar hasta que les dé, hasta que les empiece a aburrir. Si veo que empieza a perder interés, voy a continuar con otra serie. Pero de ahí en fuera, tengo planeado seguirla hasta que les aburra. Y si nunca les aburre, pues nunca les dejo de subir. Bueno, gracias Daniel por tu pregunta. Y vamos con la última pregunta, que se llama, que es de Brian2677, que también fue una de, de las últimas preguntas. Justamente cuando yo iba a empezar a capturar las preguntas, ¡pum! Apareció. ¿Quién? Su comentario. Si conoces a Vegeta 77. Sí, nuevamente sí. ¿Quién no lo conoce, verdad? ¿Te gusta ver sus gameplays? Mira, te voy a decir la verdad. Antes los veía, pero nada más veía los de GTA V. Pero últimamente ya no. Ya tiene como 5, 6, un año, no sé, que ya no veo sus gameplays. O sea, simplemente, o sea, nunca me suscribí, no sé por qué, pero siempre veía, o sea, veía sus gameplays de GTA V. De verdad, los de Minecraft nunca me llamaron la atención, nada más los de GTA V. Pero últimamente ya no he visto sus gameplays. De repente me aparece uno ahí recomendado de Fortnite, pero la verdad es que no sé por qué no me llama la atención. Pero bueno, esas han sido todas las preguntas. Recuerden que haremos preguntas y respuestas ya cada vez que sean 1000 suscriptores. O sea, si llegamos a 9000 suscriptores, hago otro preguntas y respuestas, y así sucesivamente. Que bueno, espero que les haya gustado y que les haya divertido. Espero que también les haya gustado el gameplay que están viendo de fondo. Recuerden que yo soy Gamer03 y nos estaremos viendo en el próximo video. Adiós gamers, cuídense.